momento de la primera mesa que tenemos prevista para hoy. Así es, Nico, tal como se lo comentábamos hace un rato, el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y también de turbulencias en el mundo industrializado, donde la mujer empezó a alzar con más fuerza cada vez su voz. Para profundizar sobre estos orígenes, la evolución y quiénes fueron las pioneras de este movimiento feminista en nuestro país, vamos a recibir ahora a Graciela Saprissa, que es historiadora y docente. Su investigación se enfoca principalmente en la participación política y cultural de las mujeres uruguayas en los siglos XIX y XX. Y también a Inés Cuadro, también académica, historiadora, autora de Feminismos y la política en el Uruguay de los 900. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí a las dos. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenidas. Bueno, para arrancar, creemos que sería interesante tal vez hacer un repaso de cómo surge este movimiento feminista en el mundo y también en nuestro país, para llegar a ver también qué trayectos se recorrieron hasta que finalmente el 8M se constata como una fecha conmemorativa. Bueno, si querés empiezo yo. Bueno, el origen del 8 de marzo es un origen, me parece súper interesante empezar por ahí. No es tan claro como el 1 de mayo. Uh-huh. En el 1 de mayo todo el mundo identifica a los mártires de Chicago, ¿no? Es decir, el Haymarket, la revuelta, el juicio, etcétera, y los primeros de mayo son emblemáticos cuando empiezan a conmemorarse en el mundo, entre ellos Uruguay. Pero en cambio el 8 de marzo, desde que se empieza a, digamos, se retoma la democracia en el Uruguay en el año 85-86, la pregunta reiterada es ¿por qué se conmemora el 8 de marzo? Entonces ahí me parece que remite un poco a esta cosa que muchas filósofas feministas han definido como esa indiscriminación o esa invisibilidad que siempre caracteriza al movimiento de mujeres, a la historia de las mujeres, a la participación de las mujeres en la política. Es decir, que es como lo dice Celia Moroz, esta filósofa que estoy citando, es como un muro de arena, es decir, se construye y se destruye y se construye y se destruye. Y para las historiadoras y los historiadores es fantástico poder descubrir en el pasado la participación increíble de muchísimas mujeres y muchísimos movimientos de mujeres que después no quedan registrados, ¿no? Es más, a veces lo que se sabe, como dice otro historiador, y paro las citas, que es Duby, que es el responsable con Michel Perrot de la construcción de una monumental historia de las mujeres en el Occidente, que dice lo que se sabe de las mujeres es muy poco porque se sabe lo que decían los hombres que eran las mujeres, ¿no? Es decir, que tener una voz propia es el gran acontecimiento que está ocurriendo, somos contemporáneos a este gran acontecimiento, que las mujeres aparecen, las mujeres y los movimientos de mujeres y el feminismo y los feminismos aparecen como grandes protagonistas en este escenario de cambios y ojalá sean de cambios profundos. Entonces, vamos al 8 de marzo. El 8 de marzo tiene varias explicaciones o justificaciones, y varias fechas emblemáticas. Casi todas ellas no tienen respaldo histórico. Es decir, se habla de una huelga de mujeres en Nueva York, de textiles del año 57, se habla de otra huelga cruenta, porque aparentemente el empresario o el dueño de la fábrica que estaban haciendo un lockout, es decir, una ocupación en la fábrica, las encierra, prende fuego, y de allí sale hasta una cuestión metafórica, poética, que estaban haciendo telas azules o violetas y sale un humo violeta, y de ahí el color emblemático del feminismo. Lo cierto es que el 8 de marzo se... ¿Qué quiere decir que no tienen respaldo histórico? No tiene respaldo histórico porque no hay fe, digamos, fuentes. Las investigadoras, por ejemplo, René Cote. ¿Hay documentos que muestren eso? Busca en los periódicos, en New York Times, por ejemplo, en el año 9, que ya existía, es decir, no hay noticias de ese incendio. Claro. No se cubrió. No se cubrió, o bueno, puede ser. Periodístico, por lo menos. Puede ser. O no el existió, tema, digamos, esa es la claro, duda, digamos. Claro, sí. Pero sí existió, ¿es leyenda o es verdad? Sí existe el mito, es decir, claro. Existe la constante
alusión a eso. Entonces, independientemente de si existió realmente, hay una construcción que eso es interesante. Claro, súper. Sobre... Claro, lo que se va acumulando alrededor del 8 de marzo. Lo que es cierto es que el 8 de marzo nace, digamos, en un congreso de la Segunda Internacional Socialista, que se realiza en Copenhague, en Dinamarca, en 1910. Y allí está una mujer que es una líder de la socialdemocracia alemana, que es Clara Zetkin, que digamos, fue muy importante, primante, digamos, que imprimió al movimiento feminista socialista con una característica muy particular, es decir, era un movimiento de masas, muy importante. Tenía un periódico, tenía mucha fuerza, pero tenía mucha lucha interna dentro del movimiento socialista. Entonces, digamos, el plantear un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ojo, trabajadora, no burguesa, es una estrategia política de ella también, para reafirmar, digamos, su liderazgo tan legítima como cualquier estrategia política, claro. No estoy diciendo nada en desmedro de ella, simplemente para afirmar esta línea de trabajo con las mujeres, que era... pro sufragio, pro derechos de... Pro sufragio, mujer blanca también, porque la mujer negra ahí nadie bueno, estaba no. luchando en ese no. momento. Estamos hablando de Alemania, un... socialdemocracia sí. Alemania, es, sí, sí. No hablemos de pureza sí, étnica, como... pero no hay población afrodescendiente. Claro, sí, es Europa, sí. Sí, bueno. Poco tiempo, mucho tiempo antes, en los Estados Unidos, y eso es muy interesante, nos vamos para atrás, antes del 8 de marzo, perdón, pero sí me parece que es importante, el movimiento liberal feminista que nace, digamos, tiene su cuna en Estados Unidos, ¿no? Muy tempranamente, en el año 48, 1848, podríamos decir que ahí nace como parte de un movimiento antiesclavista en el norte de Estados Unidos y se asimila mucho porque las propias líderes de ese movimiento... pertenecen a una, digamos, a un, podemos decir, una élite, un grupo muy militante en contra de la esclavitud, ¿no? Y asimilan la condición de la mujer subordinada con ningún derecho, prácticamente, y sometida al mercado de los matrimonios, hay escritos sobre eso de las propias mujeres, como muy parecida a la esclavitud negra. Entonces, hay por eso una... militancia fuerte de parte de eso. Bueno, pero volvamos al 8 de marzo. El 8 de marzo empieza a celebrarse digamos, en las corrientes socialistas. Y Clara Zetkin, en ese momento, establece una diferencia entre las mujeres burguesas y las mujeres socialistas. Y esa es parte de su estrategia, es decir, luchar para que se imponga la línea del compromiso socialista asociado al feminismo. ¿Cómo se va la interacción entre eso que estaba pasando en el mundo, en Europa, en 1910 y lo que empezaba a pasar acá en Uruguay? Bueno, en Uruguay en realidad también uno puede constatar cómo estados, cómo empiezan ya los planteos socialistas. Lo que sí es verdad que a nivel, como generalmente a veces pasa en las periferias, hay mayor hibridismo. ¿Qué quiere decir? En realidad, si uno piensa en las figuras más emblemáticas del feminismo liberal uruguayo, el caso de Paulina Luisi, ella también es socialista. Claro. Es decir, no hay esa, no se vive con tanta, si se quiere, como rispidez el hecho de ser mujer trabajadora con poder tener una defensa a derechos que están asociados más a la democracia liberal, como puede ser el derecho al sufragio, los derechos civiles. Es decir, pueden ir. Es cierto que si uno piensa en términos de movimiento feminista uruguayo, tiene mucha fuerza las mujeres universitarias, las primeras mujeres universitarias, el caso de Paulina, el caso de las hermanas, Luisi en general. ¿Por qué? Porque de alguna manera también es interesante cómo uno de los tópicos antifeministas, si se quiere, de la época, es la inferioridad intelectual de las mujeres. Y entonces ellas vivían en carne propia el dar cuenta con su propia vida, su propia vivencia, de que era falso. Se partía de una premisa que no era tal. Entonces, yo creo que esa experiencia subjetiva, ¿no? De tener que, digamos, lidiar como con una... piensen que además, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, en 1916 es cuando surge el Consejo Nacional de Mujeres, que es el primer órgano, si se puede decir,
que se define como feminista en el Uruguay. Y en esa misma fecha, en ese mismo año, es la primera vez que hay que votan los analfabetos, es decir, que hay un sufragio universal masculino. Entonces es como un poco, como si se quiere, no sé si como que se sientan ninguneadas, pero es decir, nosotras somos universitarias, no podemos votar y pueden votar los analfabetos. Y nos dicen que en realidad no podemos votar porque hay una inferioridad intelectual. Es como bastante, como que se van cayendo, ¿no? Además que piensen, Primera Guerra Mundial, las mujeres estaban demostrando que muchas de estas supuestas inferioridades no eran tales. Entonces, tenemos por un lado esto que también decía Graciela de, bueno, de las mujeres obreras. Lo que sí es cierto es que la situación de las mujeres en general era muy preocupante para todas las ideologías. Ahí aparecen los católicos. Para los católicos, para los liberales. Sí, para los anarquistas. Las anarquistas. ¿Por qué? Porque en realidad, piensen en términos, no tenían derechos civiles, es decir, en realidad estaban en condición de minoridad, para cualquier decisión tenían que tener la tutela de un varón. Estamos hablando de cuestiones muy básicas que para nosotros ahora nos parecen impensables. Las mujeres no tenían derecho a la patria potestad, no tenían derecho a decidir el lugar de residencia, no tenían derecho incluso a salir del país, a decidir si querían estudiar. Era como... ¿Y quién pone esos temas sobre la agenda política del momento? Bueno, por eso les decía, en general el movimiento liberal, ya para 1916 hay un manifiesto. El partido, dentro de lo que serían los anarquistas y los socialistas a nivel del mundo del trabajo, se empieza a denunciar la doble explotación de la mujer, digamos. También es verdad que los discursos más radicales no vienen de los varones de esas ideologías, sino de las propias mujeres, ¿no? Uh-huh. E incluso muchas veces, en el caso de las anarquistas, ellas dicen, ¿no? Dicen nuestros compañeros, miran para otro lado. Son déspotas en el hogar, impacto, ¿no? En la interna. Claro, Son ideologías, reclamos. Claro, son ideologías que pueden tener discursos muy libertarios, pero que tienen esa contradicción cuando se lleva a la práctica de la interna del hogar, por ejemplo. Y es la época de las reformas vallistas, que fue tan importante para tantas cosas, puso el foco en algún aspecto. Sí, a ver, esto es importante también, es decir, mucho se ha hablado de que de la importancia del primer vallismo como por su carácter feminista, sin duda hay... Bueno, desde lo que se llama el feminismo de la compensación, hay una idea de que el Estado tiene que compensar las desigualdades y que tiene que proteger a los más desprotegidos, que justamente en ese grupo entraban las mujeres. Pero también es cierto que es un gobierno que tiene de alguna manera como, como que escucha a un movimiento civil. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las mujeres no tienen participación política, no tienen posibilidad de voto. No son... atractivas electoralmente porque no votan. Entonces es muy difícil, a veces se dice, ¿cómo? Bueno, tenés que hacer lobby, tenés que hablar, tenés que mandar cartas. Si uno mira los archivos de estas organizaciones, se pasan escribiéndole a todos los políticos. Ahora, estas organizaciones, ¿no? Cuando vos hablás del movimiento civil, yo imagino que eran 5 que se movían, ¿no? ¿Cómo se organizaban o cómo empezaron a organizarse como para poder justamente llegar a que por lo menos se las escuchara? Siempre hay una líder, ¿no? Sí. Ella mencionaba a Paulina Luisi, me parece que Paulina Luisi tenía una personalidad impresionante y una fuerza muy, muy, digamos, muy potente, era muy potente porque venía de una familia muy potente, que impulsó a todas sus hijas, es decir, a sus 5 hijas fueron profesionales, ¿no? Es decir, como decía Barrán, ¿qué comían en esa familia? ¿No? Es decir, por ahí hay una foto... no sé si va a salir, pero es decir que es el día de la fundación del movimiento del Consejo Nacional de Mujeres, que están en las escaleras del Ateneo. Y hay bastantes mujeres, todas vestidas muy formalmente, muy burguesitas, ¿no? Que es una característica. Es decir, Paulina Luisi logra, para esa creación, lo que dice Inés, hacer lobby, es decir, hacer conversar, convencer. Y lo dice en las publicaciones, en Acción Femenina, que es el órgano oficial del Consejo Nacional de Mujeres, que salió publicado mucho tiempo, tiene un esfuerzo hasta el año 25, ¿no? Ahí está la imagen. Son muchas. Son bastantes, sí, son bastantes. Igual es importante mencionar que toda en esta época todos los movimientos, exceptuando los movimientos católicos, que eran muy, muy masivos en términos de números, sí. Todos estos movimientos son movimientos que nuclean a 50, 60, 70. Digamos, por ejemplo, el petitorio para la incorporación de los derechos políticos de las mujeres en la Constitución del 19, en la reforma constitucional, son 50 firmas, es decir.
¿Por qué digo esta diferencia con los católicos? Porque, por ejemplo, las mujeres católicas para contra el divorcio juntaron 140.000 firmas, ¿no? Entonces estamos hablando de... pero sí es importante mencionar que si bien es un número reducido, por eso yo les decía, incluso les decía en el corte, ¿no? Es decir, en realidad los feminismos como movimientos de masa es algo de la última década. Sí es cierto que eran un grupo de mujeres... muy... muy relacionadas. Sí, muy relacionadas, que tenían como mucho impacto social, eran muy reconocidas, tenían mucho prestigio, ¿no? Entonces eso también, muchas eran esposas de figuras políticas Exacto. también relevantes. Entonces, ¿y ahí no cómo eran de masa, eso? Pero sí tenían importancia. Porque las esposas, ¿no? La esposa de un político relevante, ¿cómo jugaba en el político relevante? Que me imagino que en esta situación no sería fácil tampoco, ¿no? Para el político que su mujer quisiera destacar o quisiera llevar adelante movimientos. Como... Sí. Estoy pensando en ese momento. Hay de todo. Es como dice Gabriel Terra, ¿no? Es decir, hay una carta que escribió Gabriel Terra que va a ser después dictador, pero en su momento fue político, ministro. Decía que él prefería para que sus hijas recibieran una educación católica, a pesar de que él no creía en esas fantasías. Pero que eso le aseguraba que fuera una buena ama de casa. Es decir, muy diferente a sus a los que él admiraba como mujeres que luchaban por sus derechos, pero que no le interesaba que sus hijas fueran así, ¿no? Es decir, como esa divisoria de que por más liberales, masones que fueran, anticlericales, pero por otro lado cedían espacio en la educación de sus hijas para que fueran buenas esposas, buenas madres, etc. Es decir, que estuvieran, se acomodaran en ese... Me queda la siguiente duda para situarnos un poco. Principios del siglo XX, mediados del siglo XX... las mujeres empiezan a organizar en colectivos, algunas más afines a lo que es las líneas socialistas, otras más afines a lo que son las líneas liberales. Ahora, ¿las reivindicaciones de estos grupos de mujeres organizadas coincidían? En algunos puntos sí. Por ejemplo, mejor acceso a la educación era algo común a todos. Por ejemplo, el anticlericalismo en algunos de estos movimientos es también común. Es decir, hay una clara... concepción de que de alguna manera la falta de educación de las mujeres es lo que las lleva de alguna manera a una religiosidad excesiva, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista liberal, por ejemplo, se promueve una educación racional. Es igual, como dice Graciela, hay que tener cuidado porque también hay una visión, un poco, eso también lo dice Barran, ¿no? Como para los liberales la religión tenía una función volteriana, es decir, también servía para reprimir sobre todo la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, la moral laica en algunos puntos también se encuentra con la moral católica, ¿no? Era que fuese tan libertino, digamos, tan liberal en todos los sentidos. Pero sí es eso. Después lo otro es las condiciones de trabajo. En realidad, en eso también hay puntos de encuentro, ¿no? Es decir, las mujeres recibían un salario muy por debajo de los varones. Ya hay tempranamente, en la primera década del siglo XX, la reivindicación de igual salario, igual trabajo. Algo que va a ser décadas poder conquistarlo. También hay cuestiones muy vinculadas con la... Si estamos en una época en donde igual nunca se interpela la diferencia sexual, es decir, se pide la igualdad reconociendo que somos que son diferentes, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, hay reivindicaciones que se consideran que son propias de las mujeres, es decir, por ejemplo, la licencia maternal, ¿no? Paga. ¿Eso ya estaba presente en estos años? Ya para esta década se empieza a plantear eso. Piensen que en realidad no las mujeres les descontaban el día del parto, ¿no? No solo no tenían licencia, sino que además, si faltaban, incluso podían perder el trabajo el día del parto. No, es llamativo porque salvando las distancias y los logros que se han conseguido en el trayecto, 100 años después, las reivindicaciones, insisto, salvando las distancias, están vinculadas a lo salarial, está vinculada a la sexualidad, está vinculada a la igualdad en términos de educación, el acceso a la educación. Entonces, si bien sí se ha, se ha avanzado mucho, los grandes temas sosteniéndose. Sí, siguen estando presentes. El los tema cuidados. De la prostitución, por ejemplo, es otro gran tema del periodo, ¿no? Claro, digamos, ahora quizás nadie plantea la doble moral, que era algo muy de la época, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres llegan vírgenes a su matrimonio y los hombres debutan en un prostíbulo. Es decir, ya ahora no son prácticas cotidianas, digamos, no necesariamente que no se den, pero lo que sí es cierto es que los temas, si uno los mira desde esa perspectiva, siguen,
siguen siendo, hay una continuidad de larga data, digamos. Lo que sí parece claro es que esto que ahora está muy presente, que es hablar de feminismos, era algo que no sé si con el término feminismo, eso sería interesante conversarlo, ya estaba presente en que había distintos tipos de feminismos antes, ¿no? Surge ya de esa no manera. No se usaba el plural, no. En realidad se usaba el término feminismo. Uh-huh. Sí. Pero, y asimilado sufragismo también, sí, ¿no? Asimilado mucho el sufragismo. Porque las inglesas, digamos, lo habían puesto como de... eran mucho más agresivas, digamos, se encadenaban en las columnas del Parlamento. Y hay una película sobre eso. Ya ahora, Sí, pero... la expresión en sí surge por eso también. Surge en Francia y surge, en realidad, de forma despectiva, para referirse a las mujeres que piden los derechos políticos. ¿La expresión feminismo está hablando la expresión o en plural? No, la expresión feminista. O sea, okay. Surge ya con una connotación, o sea, surge con una connotación negativa. Sí, vieron, es muy común a veces expresiones que son usadas de forma peyorativa, que quienes es tildado por tal la toma para sí y dice, sí, ¿sabes qué? Soy feminista. Pero hasta el día de hoy, incluso para muchas personas, el hecho de ser feminista es algo negativo. Es algo que con el tiempo se sostiene. No, es algo que sí, va cambiando. Es un concepto, una voz, si se quiere, que siempre ha cargado con una... En esta época, por ejemplo, es una forma, una palabra, digamos, más peyorativa que feminista, es machona, marimacho. Virago machismo, se decía al principio del siglo. Hombruna. ¿Qué? Virago se decía, ah, ¿no? Virago. Decía al principio. ¿Y cómo era a principio del siglo XX el vínculo entre los distintos colectivos feministas, a pesar de que los englobaba un mismo término singular? Bueno, en realidad, por ejemplo, las cristianas, las católicas, usan la expresión feminismo. Sí. Está el feminismo cristiano y ellas, de hecho, reivindican ser las primeras que se autodefinen como tal y remontan un poco al perfil, a las figuras femeninas que tiene el catolicismo, ¿no? Piensen en el caso de María y demás, que otras religiones no las tienen. Entonces, pero en general, en realidad, no. Es como que hay la lucha es entre el buen feminismo y el mal feminismo. Entonces, todas se definen como feministas. Pero el feminismo cristiano, ¿qué reclamaba? ¿Qué reclamaba? Bueno, reclamaba mejor condiciones, mejor educación, acceso a la educación. Así porque... que eso era para todos. Ese punto y después, en realidad, las mujeres católicas reclamaban de alguna manera la defensa de la moral que se veía atacada por políticos que eran votados por varones, ¿no? Entonces, por eso, en realidad, las mujeres católicas son también de las primeras que piden los derechos políticos, pero de un modo pasivo, es decir, las mujeres pueden votar, pero no ser electas. Ajá. ¿Votar qué? Votar, en realidad, a los representantes católicos que no van a votar la ley de divorcio, por ejemplo. Eso es curioso, ¿no? Pero de todas maneras ha avanzado un poco el siglo, ¿no? No, pero mira que está para Laura Carrera de Bastos ya. Bueno. Y Mariano Soler, el arzobispo, bueno, también. El arzobispo... Hablaba de feminismo a través de la Virgen María. Claro, es el feminismo, ¿no? Feminismo poco, mariano, digamos. Un poco paradojal. Paradojal, sí. Porque, si uno piensa en el vallismo, por ejemplo, por lo menos a mí, lo primero que se me viene a la mente es el derecho de la mujer al divorcio, digamos, por la sola voluntad de la mujer. Acá tendrías un movimiento feminista que estaba en contra del divorcio per se. Claro, es decir... Sí, claro, en realidad lo que hacen es defender la familia. Claro. Pero porque es un principio... Igual de todas maneras, sí, igual no sé si vos opinás lo mismo, pero leyendo El Bien Público, que era el periódico, ella no era que... las feministas católicas no era que, digamos, se impusieran en la corriente. De repente encontraban algún personaje, ¿no? Zorrilla de San Martín creo que bastante solidario. No, a ver, igual están re solas, eso es cierto. Están muy solas, tipo la jerarquía en sí. Y si uno ve, por ejemplo, El Bien Público, es antifeminista. Ellos dicen, en el fondo, y también, a nosotros no. Y también yo creo que hay un grado de manipulación que se ha dado en todos los contextos, ¿no? Es decir, evidentemente, el proceso del sufragio en Uruguay llevó bastante tiempo, ¿no? Es decir, se inicia en el año 16, vamos a ponerlo formalmente porque hay una asamblea constituyente, ahí no sale. Después se sigue juntando firmas, creo que fueron un poco más de 50 en el año 25. En el año 25. Y después siguen, bueno, es decir, en los años 30, cuando se inaugura el centenario, ahí hay un movimiento importante. Y finalmente se logra aprobar en el filo, así, del inicio de la dictadura de Terra, ¿no? Es decir, en el 32... Diciembre del 32 se aprueba la ley de sufragio y en marzo del 33, es decir,
tres meses después, se da el golpe de Estado y el logro que había sido el sufragio no se llega. Y después, cuando realmente se convoca a votar a las mujeres, es muy... voy a emplear una palabra moderna, los jóvenes, zarpados. Encontrar en los periódicos que aquellos que habían sido totalmente en contra el día de ayer, diciendo los argumentos de que la inferioridad masculina, que eran mucho más sentimentales y que eran afectuosas, afectivas, y por lo tanto no podían tener discriminación para elegir su candidato, la representante, etcétera, etcétera, dice Mujeres del Uruguay Unidos, que suena un poco... No sé si... No, manipulador es poco. Lo que pasa es que una vez que quedaron habilitadas para votar, eran votos sin que había que conseguir. Había agrandado la pecera, ¿no? Exacto. La mitad de la ciudadanía. Entonces, claro, se vuelcan ahí. Pero, y es muy fuerte verlo. Es bien interesante. Todos los partidos políticos crean su propia comisión, hasta la Unión Cívica. Es decir, ¿sí? Como que crean su propia comisión femenina para... juntar esos votos nuevos que había que... Claro, se había multiplicado el número de ciudadanos. ¿Y qué pasa con la política ahí, más allá de esos discursos más abarcativos? ¿Qué transformaciones empiezan a dar o son visibles desde el momento que las mujeres entran, digamos, con los dos pies? No sé si está bien la expresión, porque capaz que falta para eso. A ver. Pero cuando las mujeres entran en... Hay una cosa que es importante, que todo este movimiento sufragista siempre pide el voto. El voto es un instrumental, ¿no? Es decir, en realidad para la vida cotidiana de las mujeres es mucho más importante los derechos civiles, claro, digamos. Que no van de la mano. En realidad eso es lo que dicen, y por eso en realidad es interesante, porque venía siempre votando, presentándose los proyectos para ambas leyes juntos, digamos, una ley de derechos civiles y de derechos políticos juntos, y en el 32 se desglosa y se vota solamente la ley de derechos políticos. La ley de los derechos civiles recién se va a aprobar en el año 46 por una parlamentaria mujer que lo presenta, ¿no? Entonces, ellas lo que plantean es que es instrumental. Es decir, en realidad nosotros necesitamos tener los derechos políticos para que nos escuchen, para que seamos justamente un caudal electoral interesante. Pero, en realidad, siempre lo que anhelan es la representatividad. Es cuando las mujeres estemos en el Parlamento. Siempre es lo que vamos a lograr cuando... Y eso es quizás lo que es más... Frustrante. Esa sería la palabra más. Porque, claro, porque desde el 38, desde el 42, que empiezan a ver las primeras legisladoras, que son cuatro además, el porcentaje es el 3%, no llega a decir, nunca aumentó más del 3% hasta el golpe de Estado, el segundo golpe de Estado del siglo, en el año 73. Hubo solamente en todo ese periodo una sola ministra, que duró un poco de tiempo, que fue Alba Roballo, que cuando se pusieron las medidas prontas de seguridad, renunció. Coincidió con la muerte de Liber Arce, 68 y demás. Y después de eso, en la recuperación democrática, o sea que avanzamos en el siglo, las mujeres durante la dictadura, bueno, la investigación me da pruebas de que las mujeres fueron muy activas en la resistencia a la dictadura y sobre todo en el último periodo, ¿no? 82, 84, 85. Y sin embargo... El Parlamento de la Democracia, que se inaugura en febrero del 85, no tiene una sola representante de mujer. ¿En ninguna de las dos cámaras? Ninguna de las dos cámaras. Solamente va a haber dos suplentes. ¿No? Es decir, durante todo el periodo. O sea, esa discusión y ese anhelo que ustedes hablan, que era lo que propiciaba los movimientos sufragistas, no termina de consolidarse. En realidad, miras hoy en hasta día... Hasta que no se incorpora la ley de cuotas, uno y no es puede que además, decir que... Tampoco ha funcionado porque se hacen trampas y demás. Uh-huh. Sí, es tremendo. Hay algo que sucede que siempre, por lo menos a mí me llama la atención en cuanto a las mujeres parlamentarias. Primero, la exigencia, ¿no? La mujer parlamentaria tiene que ser perfecta. Una exigencia que al parlamentario no se le plantea. Bien. Pero además, cuando se habla de las mujeres en el Parlamento, muchas veces se dice, bueno, ¿qué tanto cambió? ¿Cuántos proyectos presentaron? ¿Qué hicieron las mujeres del Parlamento? Sin tomar en cuenta que para que un proyecto presentado por una mujer en el Parlamento, lo tiene que votar el Parlamento. Le tiene que prestar atención a ese proyecto. Sí. Entonces, ¿cuántas iniciativas seguramente no prosperan o no han prosperado quizás en años anteriores? No porque las mujeres no hayan tenido la iniciativa de llevarlas adelante, sino porque todo el alrededor no les prestó atención.
estamos hablando del Parlamento, ¿no? De los políticos. Y eso ha sido así. El campo, seguramente desde la vuelta de la democracia. El campo de la política es un campo absolutamente, bueno, está dicho gráficamente, es el club de Toby, ¿no? Es decir, eso creo que lo decía Fanny Pujés, que la mencionamos. Sí, claro que sí. ¿No? Sí, lo decía. Muy recordada y siempre apelando al humor también para, sí, y hablaba para de la impulsar sus ideas. O no sé. Machocracia o así, porque hablaba de que los hombres no solamente eran varones blancos, sino que además eran viejos. Y gordos, además, agregados. que decía que poderosa mujeres... arma el humor, ¿no? Le ayudó, sí, mucho a Fanny. Usaba muchísimo el arma, digamos, sarcástica. Claro. Sarcástica muy fuerte. Pero yo creo que el mundo de la política es un mundo estructurado, muy masculino. Y, bueno, se ha analizado desde distintas facetas mucho tiempo, ¿no? Y el funcionamiento de los partidos, ya no solamente llegar al Parlamento, sino introducirse en la maquinaria. Y yo tengo la sensación que yo tengo, es decir, lo que he leído, lo que he observado, es que esa maquinaria, si querés entrar, te absorbe, ¿no? Te absorbe y pasa en el mundo sindical a veces también. Las mujeres se mimetizan un poco con el accionar, digamos, masculino, porque hay un código, hay normas. Con la lógica masculina para poder avanzar. No por algo los partidos políticos en Inglaterra eran los clubes de hombres, ¿no? Mm. Es decir, de ahí surge el núcleo de los partidos políticos. Sí, sí, también es verdad que se exige a las mujeres como que son las que tienen que llevar la agenda sobre temas de mujeres. Claro. Y la representatividad de los hombres es para toda la ciudadanía, claro. Hombre y mujer. Sí. Es decir, no tendría que haber una... ¿No? Es decir, pasa que esto no lo presentan las mujeres. Preséntenlo a ustedes, es decir, es como que cargan como con la una cuota, es decir, no se les pide a los hombres que hagan todas las leyes que estén vinculadas con la construcción de la masculinidad, es decir, o con los derechos de... ¿Entienden? Es como que la condición de género solamente pesa en las parlamentarias, y eso es algo que viene históricamente, y es uno de los puntos que ha llevado justamente a la demora en la concesión de los derechos políticos y después en la condición de fungir en representantes, es decir, no ser solamente electoras. ¿Y cómo evalúan al movimiento feminista uruguayo actual, el día de hoy? ¿Tenemos que evaluarlo? No, una reflexión para compartir. No sé, yo dije al comienzo, ¿no?, que yo estaba muy contenta. ¿Por qué estoy contenta? Porque me parece que, digamos, yo tengo una matriz... antigua, digamos, ¿no? Es decir, los movimientos sociales para mí se expresan en el ámbito público, y el ámbito público particularmente en Uruguay es el 18 de julio. Y se puede hacer los 18 de julio o los 19 de abril de las distintas capitales o de los distintos poblados de todo el resto del país. Voy a evitar decir el interior del país. Pero me parece que eso es lo que está pasando desde el año 16 o el año 17 a la fecha. Anteriormente, justamente pasamos por un periodo en el que justamente hay como una cierta dispersión del movimiento feminista o de los movimientos feministas, una pérdida de vitalidad, una institucionalización, es decir, una serie de cosas que se dan en ese periodo post-crisis del 2002-2003 hasta los años 15, por ahí, digamos, para poner una fecha. Y bueno, ya ha resurgido, y para mí ha resurgido cuestionando muchas de las conductas, digamos, a decir así, que nos caracterizaron al comienzo. Estoy hablando del 85 para adelante, ¿no? Con todas las vaivenes. Y que cuestionan muchas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, el pluralismo. Y el hecho de que yo estoy muy contenta, pero sin embargo discrepo con algunas posiciones de algunas feministas, de algunos feminismos, no solo de algunas feministas, sino algunos feminismos, ¿no? Pero sin embargo nos ponemos en común en una conmemoración, y ahora yo diría, ¿no?, el 8 de marzo no es solamente una conmemoración, sino también estamos celebrando, ¿no? Celebrando el poder estar juntas en un sentido. Y no quiere decir que yo tenga la verdad ni que la otra tenga la verdad. Y ese esfuerzo de romper con esa ortodoxia de la forma política tradicional, digamos así, de que si estás conmigo no estás
tenés enemigos, ¿no? Me parece como, no sé, si remite a una a un formato de participación diferente a la que estamos acostumbrados, es decir, a la que normativa, digamos, ¿no? Y es un poco lo que se había generado durante la dictadura. En la medida que no había carriles partidarios, es decir, formales, legítimos o considerados, todo el movimiento social o los movimientos sociales surgieron de la base, de la vida cotidiana, y ahí no había esas reglas, y por eso es que florece el movimiento de mujeres y el movimiento feminista nuevamente. Entonces yo creo que hay que buscar esas raíces de participación comunitaria, si tú querés, ¿no? No solo de los cuidados, sino comunitaria, ¿no? Es decir, rompiendo un poco lo que nos impone el famoso patriarcado. Que ese es el punto central, digamos, ¿no? Bueno, sí, yo también veo como con mucha como mucho optimismo en algún aspecto. Esto que yo les decía de, bueno, del carácter más masivo, sobre todo también el carácter joven. Es decir, si uno mira, es un movimiento muy joven. Y también en una juventud que en otros planos uno a veces la ve como muy despolitizada o muy indiferente a ciertas cuestiones. Uh-huh. Entonces también es interesante esto un poco de, que decía Graciela, de decir, bueno, son prácticas de acción política diferentes que convocan a jóvenes que desde otro lugar no se sienten convocadas. Y eso también es importante, porque si bien es verdad que uno puede ligar o vincular a los partidos políticos con ciertos sectores de los movimientos feministas, también es cierto que son movimientos que se fortalecen, se nutren desde la sociedad civil, es decir, que no que se perciben como autónomos. Entonces esa autonomía también es algo que está bueno. Es decir, siempre igual uno mira igual con preocupación como lo pendular, ¿no? Frente a radicalismos, surge también los radicalismos conservadores, los discursos más antifeministas exacerbados, y eso también, así como miro un aspecto con optimismo, miro otro aspecto con preocupación, ¿no? Porque no ayuda a la democracia. Y más allá de que esté laudado y aceptado que existe dentro del feminismo una pluralidad de ideas y de, si bien se mantiene el concepto de la igualdad, hay como distintas ideas de cómo construir esa, de cómo alcanzar esa igualdad. A pesar de eso, ¿le parece que existe en nuestro país o a nivel universal un feminismo hegemónico? Sí, yo igual, sí, creo que hay, digamos, hay discursos que tienen, que ocupan más espacio en la agenda pública, que tienen más peso, también es cierto que muchas veces se los rescata, no por lo, porque tengan realmente sean escuchados, sino más bien para criticarlos. Y entonces, en realidad, terminan alimentando el discurso opuesto, ¿sí? Es como, como que en realidad, generalmente, bueno, se escuchan a veces en expresiones muy radicales que no son, si uno los mira a nivel del movimiento en sí, tan representativas, pero tienen un eco enorme. ¿Por qué? Porque alimentan a las voces conservadoras reaccionarias. Entonces también hay que tener cuidado con eso, no entrar a desdibujar justamente esta pluralidad, ¿no? Porque a mí me parece que si uno, de hecho, cuando ve la marcha, hay movimientos cristianos, hay gente, familias, hay decir, no es que no puedan ir a hombres, es decir, como discursos que a veces no condicen con la realidad, digamos. Sí, no es preocupante todo el avance del conservadurismo, ¿no? Es decir, hay un efecto que se está asistiendo en este momento, ¿no? En el mundo, de conservadurismo muy importante. Bueno, es decir, hay partidos nazis o neonazis, hay gobernantes neonazis, pensemos en el caso de Hungría, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno. Es decir, eso es preocupante, reivindicar los crímenes del nazismo. Está en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, estamos viviendo mundos. No quiero extenderme en eso, pero es decir, estamos viviendo mundos de muchas desigualdades. Entonces, también eso alimenta estas contradicciones y demás. Y entonces, asistimos a lo que en Inglaterra llaman backlash. Es decir, como efecto,
todas estas argumentaciones de la ideología de género, uh-huh. Etcétera, 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 que es toda una reacción conservadora. No quiero decir que es un efecto opuesto, porque sería como culpar, ¿no? Culpabilizar a los movimientos sociales de mujeres que luchan por la igualdad, por la equidad, por la justicia, de culparlos de este movimiento conservador. Sería absurdo. Pero es cierto que hay pataleos, porque evidentemente hay afectaciones. Si yo estoy cuestionando el orden o el sistema patriarcal, evidentemente estoy cuestionando a alguien que se beneficia de ese sistema, o a sectores, o al propio sistema como funciona, ¿no? Muy bien, Graciela Saprisa y Inés Cuadro, muchas gracias por esta entrevista. Bueno. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero fue un placer. Muchas gracias por el tiempo. Ya hicimos entonces un repaso histórico de lo que han sido los movimientos feministas en Uruguay. Ahora, después de la...